soy Nadia Torres y hoy vamos a preparar una tarta de coco joven. Lo vamos a hacer con MySmooth, como siempre, que es una batidora de lo más versátil, como siempre digo. En la base de la tarta la vamos a elaborar con almendra molida. Si no tenemos almendra molida, pues directamente, como tenemos MySmooth en casa, podemos aprovechar y triturar la almendra hasta obtener una fina harina. Bien, pues este va a ser el primer ingrediente de la base. Como segundo ingrediente vamos a utilizar harina de chufa. Vamos a poner también un poquito de ralladura de limón. Puede ser también lima, naranja, cualquier cítrico queda genial. Un poquito de matcha té matcha. Y polen, que nos va a dar el toque dulce a la base, junto con la harina de chufa, que también es muy dulce. De este modo no vamos a necesitar pues ningún otro tipo de edulcorante, ni azúcares, ni siropes, nada de nada. Con esto, suficiente. Lo removemos bien. Primero siempre todos los ingredientes secos. Pues ya una vez tenemos los ingredientes bien mezclados, vamos a añadir el aceite de coco, que nos va a permitir darle forma a la masa, a la base de la tarta. Aquí lo mejor es utilizar las manos para mezclar bien. Si no, con la cuchara o con el tenedor es muy difícil. Como es muy pegajoso, mejor con las manos, hasta que veamos que quede bien apelmazado, que se le puede dar forma fácilmente. Ya tenemos la masa bien compacta, podemos darle forma con las manos, así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar dos aros de emplatar y vamos a colocar la masa en el fondo, dándole forma con los dedos, trabajándolo con los dedos. Yo he puesto además un papel de acetato porque de esta forma va a quedar mejor al desmoldarlo. Ya tenemos aquí bien extendida la base y un poquito presionada en los dos aros de emplatar. Lo que vamos a hacer es reservarlo, lo podemos reservar incluso en la nevera para que esté bien fresquito, mientras preparamos el relleno. Y para ello, como os he adelantado antes, vamos a utilizar coco joven. Coco joven es una maravilla, este de aquí. Cada vez se encuentra más en España, pero viene de Tailandia. Y la diferencia con el coco que encontramos aquí es la carne, que es muy diferente. Es mucho más suave, ligera y además, aunque tiene muchas vitaminas y sobre todo minerales también, tiene menos porcentaje en grasa. Así que vamos a colocarlo en la batidora. Aquí hay más o menos la carne de unos dos cocos jóvenes. Vamos a añadir también media taza más o menos del agua que viene dentro, el agua del coco joven o coco fresco. Para endulzarlo un poquito más vamos a añadir chufa también, harina de chufa, para que le dé junto con el coco un dulzor natural. Y por último, pues más aceite de coco. Lo que vamos a hacer aquí es batirlo y congelarlo, y de este modo vamos a dejar que solidifique durante unas 8 horas más o menos. Tapamos MySmooth y batimos. Seleccionamos smoothies. Ya tenemos batida la mezcla y ha quedado súper cremosa. Entonces la vamos a verter sobre los moldes y reservaremos en el congelador durante unas 6 horas.